Aproximadamente en el año 1475, en la actual España, vivía Juan de Montenegro. Juan tenía como oficio servir como copero, es decir, era el encargado de servir bebidas, principalmente vino, y trabajaba para el maestre de la Orden de Calatrava, don Rodrigo Girón. Juan de Montenegro y Elvira Gutiérrez eran una pareja que se había prometido en matrimonio, pero antes de que esto se concretara, tuvieron un hijo, el cual fue llamado Diego. Como el matrimonio de Juan y Elvira jamás se llevó a cabo, a Diego se le puso como apellido el lugar de su nacimiento, por lo cual fue llamado Diego de Almagro. Pero en este punto debemos mencionar que existe una pequeña controversia en cuanto al lugar de nacimiento de Diego de Almagro. Si bien la versión oficial es que nació en la localidad de Almagro, también existe evidencia escrita de que Diego de Almagro en realidad nació en la localidad de Malagón, la cual queda a poco menos de 30 kilómetros de Almagro. En este video nos quedaremos con la primera versión y por lo mismo usaremos la localidad de Almagro como punto de referencia geográfica para ir ubicándonos en el mapa. Bien, continuemos. Para evitar chismes y salvar el honor de Elvira, sus familiares trasladaron al recién nacido Diego a la localidad de Bolaños de Calatrava, la cual se ubica a solo poco más de 5 kilómetros de Almagro, quedando el infante bajo el cuidado de doña Sancha López del Peral y su hija Catalina, la cual tenía casi la misma edad que Diego. Pero al poco tiempo, las mujeres se mudaron a la localidad de Aldea del Rey, distante a unos 24 kilómetros al suroeste de Almagro. Todo parece indicar que la más tierna infancia de Diego fue muy tranquila. Al cumplir aproximadamente 4 años, Diego volvió a Almagro, donde vivió un corto tiempo bajo el cuidado de su padre hasta que éste falleció. Fue ahí cuando nuestro protagonista quedó bajo la tutela de un tío materno llamado Hernán Gutiérrez. Diego creció siendo travieso y de carácter rebelde e ingobernable. Debido a esto, su tío lo crió con mano de hierro, imponiéndole duros castigos físicos, como ponerle pesadas cadenas en los pies, provocándole grandes dolores y obligándolo a realizar trabajos más duros de lo normal. Mientras tanto, en las calles se hablaba de la nueva ruta hacia las Indias que había descubierto Colón, lo cual despertó gran curiosidad en Diego. Todo esto, sumado a otros factores, lo impulsaron a escapar de la casa de su tío buscando socorro en la casa de su madre. A esta altura, nuestro protagonista era un joven de aproximadamente 15 años y su madre ya había formado una familia con un tal Cellinos. Diego se dirigió a la localidad de Ciudad Real, donde su madre había formado su nueva vida. Al encontrarla, le contó el sufrimiento que pasó bajo el cuidado de su tío y que, como muchos jóvenes de esa época, quería ir a recorrer el mundo. También le pidió algo de pan que le ayudara a vivir en su miseria. Su madre, angustiada, le buscó un pedazo de pan y unas monedas y le dijo: «Toma, hijo, y no me des más presión y vete, y ayúdate de Dios en tu aventura». Y esa fue la última vez que se vieron. Diego siguió su camino y así llegó a Toledo. En este punto se le pierde un poco el rastro, pero se cree que mendigaba y cometía pequeños hurtos para subsistir, hasta que pasó a ser criado de Luis Polanco, quien era uno de los 4 alcaldes de corte de los católicos de la ciudad. Diego resultó ser un buen criado, por lo que Luis Polanco lo tenía en estima. Todo fue bien por un tiempo, hasta que un día se trenzó en una riña con otro mancebo, al cual Almagro apuñaló dejándolo herido de gravedad, y como consecuencia de esto, se inició un proceso judicial en su contra, lo cual inevitablemente lo llevaría a rendir cuentas ante la rigurosa justicia de la época. Pero con la ayuda de don Luis Polanco, quien haciendo uso de su influencia, consiguió que Pedro Arias Dávila, también conocido como Pedrarias, le permitiera embarcar en calidad de colono en una de las naves que saldrían a las Indias desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Bien, pero ¿quién era este Pedrarias Dávila? Si no saben, es porque probablemente no vieron el video titulado Catalepsia,
La Muerte Aparente, el cual subí hace un tiempo a este canal, pero que lamentablemente no le ha ido muy bien. Pero bueno, se los recomiendo porque está muy interesante y ahí hablamos un poco sobre Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, y sobre un episodio de catalepsia que sufrió despertando en medio de su velorio. Y desde ese entonces, cuando viajaba, siempre llevaba su ataúd. De hecho, se cuenta que lo trajo en su viaje a América. Pero bueno, por ahora volvamos a Diego de Almagro. La casa de contratación exigía que los hombres que cruzaban a las Indias llevasen sus propias armas, ropas e instrumentos de labranza, los cuales don Luis Polanco proporcionó a Diego. Nuestro protagonista se dirigió a Sevilla y de ahí hasta Sanlúcar de Barrameda, donde el 11 de abril de 1514 zarparon 22 barcos con más de 1000 hombres, entre los cuales estaban Hernando de Soto, Sebastián de Benalcázar, Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo, Gaspar de Morales, Martín Fernández de Enciso, Juan Vespucio, el primer obispo de Castilla de Oro, Fray Juan de Quevedo, predicador de su majestad, y un hasta entonces desconocido fugitivo, Diego de Almagro. El 30 de junio de 1514, la expedición desembarcó en la ciudad de Santa María la Antigua del Darién, actual Panamá, donde ya se encontraban muchos otros destacados futuros conquistadores, entre ellos Francisco Pizarro, quien había llegado a América en 1502 en la expedición de Nicolás de Obando. Diego comenzó su vida en América como soldado. Se adaptó rápidamente al clima, el calor sofocante, las lluvias incesantes, la tupida selva, los mosquitos, animales desconocidos, etc. Como soldado, Diego estuvo al mando de varios capitanes, donde destacó por su excelente desempeño. Gracias a esto, comenzó a ser conocido. Poco tiempo después, comenzó a trabajar como vaquiano. ¿Qué es un vaquiano? Al contrario de lo que puede parecer, no tiene nada que ver con vacas. Un vaquiano es una persona conocedora de los caminos y atajos de un terreno, sus características físicas y el idioma y costumbres de su población. Según los cronistas de la época, Diego era un excelente vaquiano, tenía una habilidad excepcional para rastrear nativos y aparte de esto se lo destaca como un excelente compañero, lo cual le ayudó a rodearse de amigos y personas influyentes. Todo esto sumado a su arduo trabajo y buenos resultados, en un par de años nuestro protagonista se hizo de una pequeña fortuna, esclavos e indios auxiliares. Ya para 1519, Diego había forjado una gran amistad con Francisco Pizarro. De hecho, un cronista escribió: fueron tan buenos compañeros, y tan avenidos y en tanta amistad y conformidad, que ninguna cosa de hacienda, ni de indios, ni de esclavos, ni minas en que sacaban oro con su gente, ni ganados había entre ellos sino común, y no más del uno que del otro, mucho mejor que entre hermanos. Al pasar algunos años, Almagro era uno de los hombres más acaudalados del Darién. Además, contaba con un repartimiento de indios en Taboga, Chochama, Tufi y una mina en el río Chagres. Ya para 1522 nació el único hijo de Diego de Almagro del cual se tiene registro. Este niño fue el resultado de su relación con una aborigen panameña llamada Ana Martínez. El niño fue bautizado con el mismo nombre que su padre, pero para diferenciarlo, fue conocido como Diego de Almagro el Mozo. No nos olvidemos de él, ya que más adelante lo volveremos a mencionar. También se dice que Diego tuvo una hija, pero de esto no hay evidencias suficientes. Por su parte, Pizarro también se había hecho de una considerable fortuna, pero ambos querían más. Por lo mismo, también en 1522, los hombres se asociaron formando una compañía a la que sumaron al sacerdote Hernando de Luque, quien se desempeñaba como vicario del Darién. No entraremos en muchos detalles sobre los viajes de esta sociedad,
ya que nos extenderíamos demasiado. En agosto de 1524, la compañía recibió la autorización para comenzar su exploración. Así que el 13 de septiembre de ese mismo año, Pizarro, junto con 102 españoles e indios nicaraguas como cargadores y apenas 4 caballos, zarparon al sur en una pequeña carabela llamada Santiago. Unos meses más tarde, lo hizo Diego en otra carabela llamada San Cristóbal. Este iba acompañado con cerca de 60 hombres. Entre ellos destacaba el famoso piloto Bartolomé Ruiz. Al llegar a un lugar llamado Fortín del Cacique de las Piedras, que después fue conocido como Puerto Quemado o Pueblo Quemado en la actual Colombia, específicamente en la desembocadura del río San Juan, Almagro y sus hombres se vieron enfrascados en una batalla contra los indios locales. Como consecuencia, Diego perdió un ojo al recibir un flechazo. Salvó con vida gracias a que fue llevado de vuelta al barco por un mulato. Desde entonces, fue llamado despectivamente por algunos como el tuerto. Esto, sumado a su baja estatura y a las marcas en su piel producto del acné y la viruela que sufrió mientras vivía en España, le daban una apariencia bastante tosca. Después de este incidente, la compañía decidió volver a Panamá. A pesar de esta amarga primera experiencia, sumado a algunos problemas que surgieron con el gobernador Pedrarias Dávila, los socios no perdieron el ánimo. 2 años más tarde, iniciaron un segundo viaje, pero esta vez los socios viajaron juntos. Durante este segundo viaje, la fortuna le sonrió a la compañía, ya que en plena exploración capturaron una balsa a vela con nativos de Tumbes. Para sorpresa de todos, estos llevaban textiles, objetos de cerámica y algunas piezas de oro, plata y esmeraldas. Este acontecimiento llenó de ánimos a los exhaustos soldados. Los exploradores se reunieron en Atacames, en la actual costa ecuatoriana, donde se produjo la llamada Porfía de Atacames entre Almagro y Pizarro. Este acontecimiento se originó cuando Almagro reprendió severamente a los soldados que querían volver a Panamá, calificándoles de cobardes, ante lo cual reaccionó Pizarro defendiendo a sus hombres, pues él también había sufrido junto con ellos. Ambos capitanes empezaron a discutir agitadamente, y todo escaló llegando incluso a sacar sus espadas. Se hubieran batido a duelo si no fuera porque Bartolomé Ruiz, Nicolás de Rivera y otros lograron separarlos. Este suceso quebró definitivamente la relación fraterna entre Almagro y Pizarro. Desde ahí en adelante, nada volvería a ser igual. Después de separarse brevemente, la compañía regresó a Panamá, donde decidieron tratar directamente con la corona, pasando por alto la gobernación. Para esto, los socios acordaron que Francisco Pizarro viajaría a España. A principio de 1529, Pizarro, en Toledo, firmó con la corona la famosa capitulación que haría posible la conquista del Perú. Pizarro recibió por parte de la corona el título de adelantado que pretendía Almagro y el de gobernador de Nueva Castilla. Y por si esto no fuera poco, no regresó solo. Vino acompañado de su hermano Hernando Pizarro, el único hijo legítimo de su padre. La presencia de Hernando solo profundizaría más y más la crisis entre Francisco y Diego. En medio de este clima de hostilidad, comenzaron los preparativos para el tercer viaje de la compañía al sur. Diego de Almagro permaneció en Panamá, haciendo arreglos de aprovisionamiento, logística y reclutando hombres. Mientras, Francisco Pizarro viajó al sur, donde el 16 de noviembre de 1532, en Cajamarca, capturó al Inca Atahualpa. Y como ya sabemos, a cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar el cuarto en el que estaba preso una vez con oro y 2 veces con plata, hasta la altura que llegara el dedo medio de su mano derecha levantada, estando de pie contra la pared. Bien. Las dimensiones de este cuarto son de 11.8 metros de largo por 7.3 de ancho
y 3.1 de alto. Se calcula que el valor actual del rescate pagado es entre 7.000 y 695.000 millones de dólares. Pero bueno, tal vez más adelante hagamos un video hablando sobre este interesante acontecimiento. Continuemos. El éxito de la incursión de Pizarro provocó que Almagro solicitase al emperador Carlos V permiso para emprender por su cuenta la conquista de nuevos territorios. Pero esta petición primeramente fue denegada, agravando aún más la enemistad entre los socios. El 21 de mayo de 1534, Diego de Almagro recibió la capitulación del rey que le concedía los derechos de descubrimiento, conquista y poblamiento de la gobernación de Nueva Andalucía, la cual estaba situada al sur de la gobernación de Francisco Pizarro, a quien se le había asignado la gobernación de Nueva Toledo. Tras algunas rencillas con respecto a la división del botín del rescate de Atahualpa, partieron hacia Cusco y tomaron la ciudad. El 12 de junio de 1535, en Cusco, y después de tantas diferencias, ambos socios hicieron las paces, y como símbolo de esto, comulgaron de una misma hostia y remozaron su pacto de amistad. Ambos conquistadores reconocieron sus respectivas gobernaciones y renovaron sus acuerdos realizados en Panamá para la conquista del Perú, acordando dividir entre ambos las riquezas que obtuvieran. Los conflictos de límites serían elevados al rey, y mientras tanto, la línea limítrofe se situaría al sur del Cusco, quedando esta ciudad en poder de Pizarro. Diego de Almagro comenzó a organizar su expedición a las tierras del sur cedidas por la corona. Dispuso de 500 españoles, aproximadamente 100 esclavos, más unos 10.000 indios de servicio. A esto hay que sumarle caballos, llamas, herramientas, armas, ropas, etc. Aparte de esto, la expedición también contaría con una pequeña flota de 3 carabelas, el San Pedro, el San Carlos y el Santiaguillo, las cuales navegarían al sur llevando pertrechos con el fin de encontrarse todos en las costas de Chile. Todo esto le costó a Almagro más de 1 millón de pesos de oro, lo cual obviamente era una fortuna. Debido a lo grande y costosa de la expedición, esta fue llamada la Flor de las Indias. Antes de continuar relatando la trayectoria de Almagro, conviene recordar que Francisco Pizarro, después de la ejecución de Atahualpa, decidió como medida política coronar un nuevo emperador inca con el que los españoles pudieran entenderse. El primer elegido fue Túpac Hualpa, quien murió envenenado por uno de los generales de Atahualpa. Se eligió como su sucesor a Manco Inca, quien, según el testimonio del cronista Juan de Betanzos, dio cuenta que su nombramiento como emperador era más ficticio que efectivo. Y por ello, Manco Inca se concertó con su hermano Pau Yu, también conocido como Paulo, y con el sumo sacerdote Vilaoma, para pintarle a Diego de Almagro un panorama de ingentes riquezas en las tierras de Chile. Así fue como Manco Inca y sus cómplices hicieron correr el rumor entre los incas de las supuestas tierras inmensamente ricas que habían al sur del imperio. Todo esto para tentar a Diego de Almagro, quien fácilmente cayó en la trampa. ¿Pero qué propósito tenía este plan? Bien, la idea de esto era que Diego de Almagro formara una expedición con la mayor cantidad posible de hombres, dejando debilitado al ejército de españoles que quedaba en Cusco. Y cuando Almagro y su expedición ya se encontraran lejos, el pueblo inca se levantaría en rebelión. El 3 de julio de 1535 partió de Cusco Diego de Almagro en su nueva aventura. Salió acompañado de 50 hombres. Vale aclarar que antes había salido un grupo de avanzada de 150 hombres liderados por Juan de Saavedra, con el propósito de crear una base de apoyo a mitad de camino,
más o menos a unos 130 leguas, equivalentes a unos 724 kilómetros. Por eso, el 23 de enero de 1535, Juan de Saavedra fundó la localidad de Paria, la cual se ubica en la actual Bolivia a unos 23 kilómetros de Oruro. Primero, Almagro y sus hombres se dirigieron al oeste y se detuvieron en Moina, distante a unas 5 leguas de Cusco. Allí estuvieron 8 días terminando los últimos preparativos, y a mediados de julio se pusieron en marcha para reunirse con Saavedra. La expedición se encaminó por el Capacñán, avanzando hacia el sureste. Avanzaron por terrenos sinuosos, recorrieron la costa del lago sagrado, el Gran Titicaca. Cruzaron el río Desaguadero, internándose en el actual territorio boliviano. Continuaron su marcha y durante los primeros días de agosto llegaron a la recién fundada localidad de Paria, donde aguardaban Saavedra y sus hombres. Cabe aclarar que a ellos se habían sumado unos 50 españoles más que pertenecían al grupo del capitán Gabriel de Rojas, pero estos decidieron abandonar a su jefe y dirigirse a Chile con la expedición. Almagro y 12 hombres se dirigieron a Tupiza, distante a unos 525 kilómetros al sur de Paria, donde Almagro y sus hombres se reunirían con Paullú Inca. Antes de salir de Paria, Almagro dejó la orden al resto de la expedición que no se alejaran demasiado del lago Aullagas, actual Poopó. Así que permanecieron ahí durante el mes de agosto en espera del derretimiento de las nieves de la cordillera de los Andes. Al llegar a Tupiza, los españoles se toparon con una caravana que supuestamente provenía de Chile con 90.000 pesos de oro fino de los tributos del Inca, los cuales le fueron entregados a Almagro. Este episodio renovó el ánimo de los expedicionarios, haciéndoles olvidar los padecimientos de la marcha. Aquí, Almagro realizó una nueva pausa de 2 meses en la expedición, esperando que llegasen las tropas que habían quedado en Paria y en los alrededores del lago Poopó, las cuales fueron llegando en grupos. En Tupiza, Almagro fue informado por los lugareños de las 2 posibles rutas a Chile. Una opción era dirigirse desde ahí hacia el oeste hasta el desierto de Atacama y desde ahí seguir el camino hacia el sur. Pero esta opción fue desechada. Por lo tanto, eligieron la segunda opción, la cual consistía en continuar al sur para luego cruzar la cordillera de los Andes para llegar a Chile. Debemos mencionar de que antes de que Almagro llegara a Tupiza, el sumo sacerdote Vilaoma y todos los porteadores escaparon de la expedición y volvieron al norte con planes de aprovechar la división de las fuerzas españolas y continuar con el plan de sublevación. A pesar de esto, Almagro y sus hombres continuaron adelante, ya que contaban con Paullú Inca como aliado. Los españoles tuvieron que tomar porteadores a la fuerza para poder transportar las provisiones. Esto causó más de un conflicto con los naturales. Incluso hasta el mismo Almagro estuvo a punto de perecer a manos de un indígena que lanzó una flecha y erró dándole al caballo, que le cayó encima a Almagro y le causó serias heridas. Con más dificultades, incluyendo la pérdida de equipos en manos indígenas, los españoles finalmente llegaron a Salta, en el actual norte argentino. En Chicoana, los expedicionarios se detuvieron 2 meses para conseguir provisiones. En marzo, los deshielos ya habían comenzado, por lo que encontraron crecido el río Huachipas y hubo de ser atravesado a pie. En ese episodio, sufrieron la pérdida de algunas llamas. A esto se le debe sumar la deserción de los porteadores, quienes aprovecharon para huir. La expedición siguió el camino del Inca con dirección sur, hasta que llegó a Chincal, un pequeño tambo cerca del actual Londres. Obviamente no es el Londres, nos referimos a este Londres, en la actual provincia de Catamarca, en Argentina. En el otoño de 1536, las huestes de Almagro comenzaron a avanzar en dirección suroeste, llegando al actual territorio de la provincia de La Rioja, en Argentina.
Ahí llegaron a enfrentarse a la colosal cordillera de los Andes. Difícilmente podrían haber elegido una peor estación del año para comenzar esa difícil travesía. Se calcula que entre los españoles, yanaconas y esclavos sumaban unos 2.500 aventureros. Y también debemos mencionar que en la compañía viajaba una mujer, que es considerada la primera foránea en pisar suelo chileno. Ella era una fiel criada de Diego de Almagro, la cual se llamaba Malgárida. Esta criada fue adquirida por Diego de Almagro con la intención de que la ayudara con la crianza de su hijo, Diego de Almagro el Mozo. Bien, antes de continuar, debemos aclarar que no hay consenso en cuanto al paso cordillerano que usó la expedición para cruzar a Chile. Hay quienes creen que los expedicionarios usaron el paso de San Francisco y otros que cruzaron por el paso Comecaballos. Nosotros nos quedaremos con este último. La columna subió en pos del paso Comecaballos para después pasar al paso Portezuelo Pulido, donde encontraron rachas sostenidas de viento gélido, y desde ahí continuaron siguiendo el sendero incaico hasta el Peñasco de Diego y paso de Pircas Negras, pasando las noches en los tambos incaicos situados en el costado de la ruta. Todo esto mientras eran hostilizados por los indios calchaquíes. En su avance por la cordillera, los expedicionarios sufrieron muchísimas complicaciones. Caminaban agotados por el frío, el congelamiento de sus manos y pies y por la dificultad de un suelo lleno de guijarros pequeños de bordes afilados que les destruían las suelas de los zapatos y las cerraduras a sus caballos. Todo esto sumado al malestar que producía la altura superior a los 4.000 metros. El gélido clima entre menos 16 y menos 20 grados Celsius de la cordillera mató a gran parte de los yanaconas, pues no tenían la ropa adecuada y andaban a pie desnudo. Ellos caían exhaustos por la dura caminata y congelados por el frío, dejando un sendero de muerte. Por su parte, al quitarse las botas, a varios de los españoles se les caían los dedos de los pies congelados. La travesía dejó un sendero de cadáveres de hombres y animales. Las penurias aumentaron al internarse por ese paisaje helado, inhóspito y silencioso, llegando incluso a detener el avance por falta de ánimo. El conquistador, preocupado por la suerte de sus hombres, encabezó junto a otros 20 jinetes un grupo de avanzada que atravesó la cordillera, y después de cabalgar 3 días enteros, llegaron al valle de Copayapu, actual Copiapó. Pauyuinca lo había precedido y tenía preparados algunos víveres que había recolectado entre los indígenas de la zona. Al llegar a Almagro, envió de inmediato los víveres para socorrer a sus hombres. Por fin el resto de la columna llegó a Copayapu en abril de 1536, con 240 españoles, 1500 yanaconas, 150 esclavos y 112 caballos, mientras que en la cordillera quedaron 10 españoles, 170 caballos y cientos de llamas e indígenas auxiliares. Juan de Herrada y Juan de Guzmán y sus hombres fueron los últimos en llegar, ya que venían haciendo la retaguardia. Tras cruzar los Andes, contaron que habían comido en los caballos que habían encontrado muertos, ya que el clima de la cordillera los había conservado en buen estado. Debido a esto, el paso que usaron fue conocido como Comecaballos. Después de un tiempo de descanso para recuperar energías, la expedición retomó su marcha en los primeros días de junio, pero rápidamente se vieron en aprietos debido a la numerosa fuga de indios de yanaconas, lo cual dejó casi sin sirvientes a los españoles. Al pasar por los valles de Huasco y Coquimbo, Almagro recibió la hostilidad de algunos indígenas, mientras que muchos otros huyeron de la zona para evitar ser esclavizados. Al llegar a Coquimbo, Almagro acusó a unos indios de haberle quitado la vida a 3 soldados enviados en una avanzada. Como escarmiento, decidió darles un cruel castigo. Reuniendo a todos los caciques importantes de la región, entre ellos el Apunchic Anien, y enrostrándoles su crimen, les condenó a morir en la hoguera.
Por esos días, a Almagro le llegaron noticias de que los caciques de la región de la Aconcagua deseaban realizar amistad con los blancos. Esto era gracias a un par de españoles renegados de Pizarro que estaban en la región desde antes. Estos españoles eran Gonzalo Calvo de Barrientos y Antón Cerrada, quienes en realidad fueron los primeros españoles en descubrir y pisar territorio chileno. Gonzalo Calvo de Barrientos había sido juzgado y condenado por Pizarro, haciéndole cortar las orejas, por lo cual fue conocido como el Desorejado. Para escapar del juicio de la sociedad, viajó hacia el sur, internándose en el actual territorio de Chile. Gonzalo Calvo de Barrientos llegaría a ser el más leal colaborador de Diego de Almagro. Durante la marcha hacia la región de la Aconcagua, el adelantado y sus hombres tuvieron noticias de un barco. El San Pedro había recalado en la región, específicamente en lo que hoy es conocido como Los Vilos. El navío venía dirigido por Ruy Díaz y venía lleno de ropas, armas y víveres para la expedición. El territorio que Almagro esperaba encontrar lleno de riquezas no cumplía ni sus más mínimas expectativas. Esto le causó una gran desilusión, por lo que decidió enviar una columna de 70 jinetes y 20 infantes dirigida por Gómez de Alvarado para que explorasen el sur del territorio. Cuando la columna llegó al río Itata, tuvo lugar la histórica batalla de Reino Huelén, el primer enfrentamiento entre los españoles y los mapuches. En esta batalla, la superioridad de las armas y la sorpresa por los caballos permitió una difícil victoria española frente a los indios más guerreros que habían conocido hasta ese momento. Estos se asustaron al ver al hombre montado en un caballo, pensando que se trataba de un solo ser. Este grupo de indígenas eran los araucanos. Almagro, al tener estas noticias, sopesó la situación y decidió no proseguir hacia el sur. Sin oro ni grandes palacios como los había en el gran imperio inca, Almagro solo pensó en regresar al Perú. Entre la alternativa de volver a atravesar la cordillera o dirigirse por el desierto, se decidió por esta segunda opción. En un acto de reconocimiento al sacrificio hecho por sus hombres en la expedición y que no fueron recompensados con el ilusorio oro de esta región, decidió perdonar las deudas que sus soldados habían contraído con él, destruyendo todas las escrituras que los comprometían. El camino por el desierto de Atacama fue casi tan horroroso como la travesía por la cordillera. Días quemantes y noches heladas, la hostilidad de los indígenas, la escasez de agua y alimento. Pero de cualquier forma, se le consideró mejor que la travesía por los Andes. Salieron en pequeños grupos de no más de 10 hombres, llevando odres de cuero de guanaco o llama cargados de preciosa agua. Avanzaban haciendo jornadas de 20 kilómetros. Durante el día se refugiaban bajo la sombra de los árboles o arbustos y caminaban durante la noche. Al llegar a Perú en 1537, el estado físico de la expedición era deplorable, por lo que desde ese entonces se les llamó los rotos de Chile a quienes se atrevían a volver a esas tierras. Aparte de esto, Almagro y sus hombres se encontraron con la gran rebelión inca del Manco Inca. Es decir, que el plan de enviar la expedición de Almagro al sur para debilitar las fuerzas españolas había dado resultado. Al encontrarse con este panorama, el 12 de julio de 1537, Almagro y sus hombres atacaron violentamente y ocuparon la ciudad de Cusco en la mítica Batalla de Abancay. Ahí fue donde hicieron prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro. Francisco Pizarro negoció con Almagro la liberación de sus hermanos, pero en realidad Pizarro solo buscaba ganar tiempo y de algún modo imponerse ante la voluntad del rey, quien había decidido que Cusco era propiedad de Almagro. Los antiguos socios negociaron y llegaron a un acuerdo, pero Pizarro, lejos de cumplir, le dio el mando de sus tropas a sus hermanos. Almagro ya se encontraba viejo y enfermo, posiblemente de sífilis, por lo que dio el mando a Rodrigo de Orgoñez. En abril de 1538,
los almagristas fueron completamente derrotados en la Batalla de las Salinas. En esa misma batalla murió el leal Gonzalo Calvos de Barrientos, el desorejado. Hecho prisionero, Almagro fue humillado por Hernando Pizarro y no se le permitió apelar ante el rey. Sintiéndose perdido, entonces suplicó por su vida, a lo cual respondió Hernando Pizarro diciendo: «Sois caballero y tenéis nombre ilustre, no mostréis flaqueza. Me maravillo de que un hombre de vuestro ánimo tema tanto a la muerte. Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio». Diego de Almagro, el huérfano, fugitivo, tuerto y analfabeto, que llegó a ser uno de los grandes conquistadores de América, fue ejecutado en la cárcel por estrangulamiento de torniquete el día 8 de julio de 1538. Luego, su cadáver fue decapitado en la plaza de Cusco. Observando esta dantesca escena, se encontraba el maestre de campo de Pizarro. Era un hombre culto y bien formado que había participado en las campañas de Flandes y en las guerras italianas. Este hombre se llamaba Pedro de Valdivia. Malgárida, la fiel sirvienta de Almagro, tomó el cuerpo de su amo y en su condición de benefactor de la Orden Mercedaria, lo enterró en la Iglesia de la Merced de Cusco. En 1541, Diego de Almagro el Mozo, con Juan de Herrada y otros almagristas, buscaron venganza por la muerte de Almagro. Conspiraron y terminaron con la vida de Francisco Pizarro, por lo que Diego de Almagro el Mozo fue nombrado gobernador de Cusco. Pero esto no duraría mucho, ya que en 1542, cuando apenas contaba con 20 años de edad, fue vencido en la batalla de Chupas, de donde logró escapar, pero igualmente fue hecho prisionero, condenado y decapitado en la misma plaza, y fue ejecutado por el mismo verdugo que ejecutó a su padre. Malgárida fue a buscar el cuerpo del hombre que había visto crecer desde niño, y se encargó de que sus restos fueran sepultados en la iglesia de la Merced junto a los de su padre. Años más adelante, Malgárida falleció, y hasta el día de hoy, sus restos también descansan en la iglesia de la Merced de Cusco, junto a los del niño que vio crecer y a los de Don Diego de Almagro, el conquistador. Y así hemos llegado al final de este video. Y como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like. Y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir o alguna corrección que te gustaría hacer, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima.